Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Zona Tecno, el lugar donde encontrarás todo lo relacionado a la tecnología y la innovación de Guatemala y el mundo. Para el programa de hoy tenemos cosas muy interesantes. Estuvimos en el lanzamiento del Elantra 2016, realmente muy buen auto. También estuvimos en la alianza entre Google y Publicar Guatemala, donde tenemos una nota muy interesante que habla de la importancia de los medios digitales que están dejando de lado un poco lo que son los medios tradicionales en papel. Y para el final del programa vamos a hacer un repaso por la feria tecnológica que se acaba de realizar en Barcelona, donde se vieron realmente dispositivos excelentes, como fue un poco la de Las Vegas, pero en esta la estrella de esa feria fue realmente la realidad virtual. No se lo pierdan, que estuvo realmente excelente y tenemos material muy bueno. Miren, ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando un temazo que ningún latinoamericano no va a conocer, de música ligera de Soda Stereo. ¿Pero por qué elegí este tema para empezar el programa? Elegí este tema por su baterista, por Charlie Alberti. Mire, les cuento. En 1998, Charlie Alberti fue convocado por Apple para formar parte de lo que fueron 50 cerebros, 50 personas, para una campaña publicitaria llamada Think Different, Piensa Diferente. ¿De qué se trataba eso? Eso era en el retorno de Steve Jobs. Muchos recordarán, Steve Jobs es el fundador de Apple, pero fue echado de la empresa en 1985. Posteriormente la empresa se empezó a ir a pique, literalmente se empezó a ir a pique, no funcionaba. ¿Y qué hicieron? Lo fueron a buscar a él nuevamente. Él vino, puso sus condiciones y lo primero que hizo, dijo, vamos a hacer una campaña con pocos productos, pero que sea atractiva. De ahí nace esta campaña, esta publicidad, en donde Charlie Alberti era el único hispanoparlante, era la única persona que hablaba español. Su fama en Soda Stereo y su fanatismo por Apple hizo que realmente sea uno de los convocados, que conoció a Steve Jobs y que realmente él lo pone y lo cataloga como su ídolo máximo, inclusive por sobre muchos ídolos musicales que él tenía. Y arrancamos el programa con la primera entrevista de las dos que tenemos para el día de hoy. Estuvimos en Fontavela, Zona 10, en el lanzamiento del Elantra 2017 y aprovechamos y entrevistamos a José Enrique Rubio, representante de la marca Hyundai, que nos estuvo explicando un poquito todos los detalles de este lanzamiento. Buenas noches, ¿qué nos podría explicar de este nuevo vehículo? Buenas noches, estamos presentando el Hyundai Elantra 2017. Es un vehículo diseñado para brillar. Este vehículo pues tiene un motor 1600 de 125 caballos, caja mecánica automática de 6 velocidades y tiene muchísimas extras más que estamos seguros el guatemalteco va a disfrutar. En los aspectos tecnológicos, ¿qué se podría destacar de este vehículo? Bueno, pues en los aspectos tecnológicos tenemos luces LED al frente, tenemos espejos retrovisores electrónicamente abatibles. En la computadora tenemos un selector de modo de manejo que puede ser un economy, ¿verdad? Para pues poder disfrutar de una economía mejor en el vehículo. Y eso pues ajusta al timón, lo vuelve un timón más confortable también. Tenemos el modo normal, que pues vuelve el set de funcionamiento del motor a unas revoluciones más elevadas, vuelve un poco más duro el timón y tenemos la versión Sport, que en esta versión Sport tira los cambios mucho más altos o a una revolución más alta para un manejo pues más veloz y vuelve el timón un poco más duro, un poco más tenso para evitar un timonazo a altas velocidades. Hablando del sistema de frenado, en el sistema del frenado todos cuentan con 4 frenos de disco. Hay algunos que tienen ABS dependiendo de la versión para asegurar una frenada muy segura. ¿Qué se podría destacar de la llegada de este vehículo a Guatemala? Bueno, pues es la sexta generación del Elantra en el mundo. Viene de una historia de 5 generaciones anteriores muy exitosas, por lo cual estamos seguros que va a ser muy bien aceptado en el país. ¿Y por qué no decirlo?
tiene una configuración muy ad hoc a lo que los guatemaltecos buscan hoy en día. Se podría decir que Hyundai es una marca muy consumida en Guatemala, ¿no? Así es, Hyundai está en el top 3 de marcas en Guatemala. En algunos segmentos pues somos líderes indiscutidos y pues estamos seguros que con este vehículo pues vamos a estar punteando también en los primeros lugares. Es lo que se proyecta, estar en los primeros lugares con este vehículo. Así es, en el segmento de sedanes de tamaño medio esperamos pues seguir siendo y mejorar nuestra participación con el Elantra nuevo. Perfecto, muchas gracias y mucho éxito. Muchas gracias a ustedes.